Mi nombre es Miguel Bestard. Yo soy un músico uruguayo que estoy aquí viviendo en Río de Janeiro hace 3 años. Y bueno, estoy contento de estar acá, muy feliz. Desde siempre me gustó la música, desde antes que supiese que era este trabajo. Siempre me impactó. Me acuerdo la primera vez que vi una guitarra eléctrica en la casa de un amigo. Fue como una cosa completamente reveladora. Me quedé sin respiración, me quedé... Me acuerdo exactamente de esa sensación y creo que eso es lo que siento por la música hasta el día de hoy. Uno de mis trabajos aquí, aparte de dar clases, dar aulas, workshops, justamente es con la música que a mí más me gusta. Yo la elijo, la ordeno. Bueno, forma parte de los conciertos que hago acá en Río de Janeiro. I am the little rebel star. Too late is a corporate day. I'm no reason to fly, no. I'm sad and never will. Mi presente aquí en Río de Janeiro viene siendo que formo parte de la banda Suricato. Muy feliz de la vida tocando con ellos, con varios conciertos, por ejemplo, para adelante, con muchos trabajos importantes, como participar del Lollapalooza, que es un festival muy importante, como sea, compartir escenario con Metallica, con Duran Duran. Me encuentro aprendiendo instrumentos nuevos como Weissenborn, que nunca había experimentado, mucho slide, que a mí me gusta mucho. Y bueno, con varios proyectos para frente, así que muy feliz. Please, please, drop it on, no. I'm open up.
yo soy fanático del fútbol, fanático de la selección uruguaya. Y también me gusta mucho andar en skate. Ando de longboard. Aquí en Río Janeiro hay unas opciones para andar de longboard que son increíbles. Y bueno, las vengo aprovechando. De aquí a unos 20 años me veo tocando, si Dios quiere, con buena salud, como la que tengo ahora, que me permite hacer varios shows, hacer varias grabaciones. Perfeccionando la técnica, aprendiendo nuevos estilos, nuevas músicas. Ser un músico pleno en muchos sentidos. Sentir el sentimiento más alto y tener fe que estamos acá para aprender que es el ritmo del destino que quizás mañana llegue. Já subi e bajei e pude ver que la cima é solo.